Un anciano que buscaba alimentos entre la basura en Venezuela dio a un grupo de extranjeros una lección de fe y esperanza cristiana al explicarles, con una sonrisa, pese a su extrema pobreza, que Dios los envió. Estaba buscando a ver si conseguía algo de comer en la basura. Sí. Ahorita por allá conseguí unos pedacitos de plátano. Sí. Las puntas de los plátanos. Sí. Que lo cortan en las casas. Sí. Conseguí 3, 4 pedacitos y me los comí. Sí. Si consigo, bien. Pero todo llega. No. Todo llega, hijo. Ya. Según cibernautas y medios de comunicación, el hecho ocurrió en una calle de Puerto Ordaz, en la región de Guyana, afectada también por la grave crisis económica que ha ocasionado una gran escasez de medicinas y alimentos en el país.